Hola, bueno, este simple aparato que les traigo hoy nos sirve como fuente de luz sin uso de baterías ni pilas. Es ideal para usar en campamentos o como luz de emergencia en caso de cortes eléctricos. Básicamente se trata de un ladrón de Joules al que le hemos adaptado una pila electroquímica que para su funcionamiento usará cenizas vegetales y agua. También se pueden utilizar otros combustibles para esta pila. Incluso la he probado directamente con agua de mar y llega a prender el LED, lo único que dura bastante, bastante menos. El circuito es exactamente igual al mismo que presenté en el video donde se analizó el ladrón de Joules y es capaz, este circuito es capaz de convertir y amplificar una muy pequeña tensión continua en una tensión más alta capaz de encender un LED. Bueno, el esquema es el que están viendo ustedes ahora. Lo único que he modificado es el tamaño del toroide. He puesto uno más chiquitito de los que están en los circuitos de las lámparas ahorradoras. Sacado de ahí y le he bobinado en forma bifilar más o menos unos 30 centímetros de alambre. Los materiales que vamos a necesitar son un transistor BD139, una resistencia de 2200 ohm, un LED blanco y bueno, el toroide que está recuperado, como les dije antes, de una lámpara ahorradora, un frasco de plástico con buena tapa, puede ser uno de mayonesa, una lámina de aluminio de más o menos 4 centímetros por 10 centímetros de largo y una lámina de cobre también de 4 centímetros por 10 centímetros de largo. Estas dos van a formar parte de la pila y bueno, la lámina de cobre la pueden obtener de algún caño de cobre que lo abren a la mitad y eso va a servir. También necesitamos algunos tornillos, soldador, un interruptor para apagarla y prenderla, para no dejarla permanentemente prendida, y las cenizas y el agua, que son el combustible que vamos a usar para producir la electricidad. Bueno, para empezar vamos a armar el toroide, como les dije antes, bobinando 30 centímetros de alambre bifilar sobre el toroide chiquito. Una vez hecha la bobina, la conectamos como se indica ahora este diagrama y todo el conjunto lo vamos a armar sobre la tapa del frasco plástico y sobre los dos tornillos sobre los que vamos a fijar las dos chapas, la de aluminio y la de cobre, que van a ir introducidas en el líquido. Una vez que tenemos listo, vamos a soldar directamente ahí los terminales, como indica el esquema. El aluminio es el polo negativo y el cobre es el polo positivo. Al polo negativo, bueno, va el emisor del transistor y el cátodo del LED. Al polo positivo va la unión de los dos devanados del toroide. Y de los otros dos extremos de los devanados sale una resistencia de 2200 ohm que va a la base y el otro va al colector y el ánodo del LED, como se ve en esta imagen. Una vez armado se puede sellar bien con la pistola termofusible para que no se escape el líquido de adentro del frasco. Bien, ¿cómo se usa? Para preparar el líquido que va a servir de electrolito de nuestra pila, vamos a buscar una lata de conservas, una de durazno, puede ser. La llenamos más o menos 2/3 partes de ceniza vegetal y luego le agregamos agua hasta arriba y ponemos al fuego hasta que hierva y dejamos hervir por un rato.
Una vez que se enfríe, la vamos a filtrar con un trapo y el líquido así filtrado lo ponemos en el frasco de nuestra lámpara, agregando un poco de agua en caso que fuera necesario. Cuando colocamos las láminas en su interior, inmediatamente veremos que el LED lucirá y se puede utilizar como luz. No es una luz que me encandila, pero de noche es una buena herramienta y es gratis. La explicación de esto, bueno, la ceniza es muy rica en potasio y lo que hemos hecho es fabricar potasa cáustica, que es un muy buen electrolito para pilas electroquímicas. Y bueno, si vemos que la luz disminuye, podemos agitar un poco el líquido y veremos que nuevamente empieza a mejorar, pero bueno, al cabo de algunas horas ya se apaga. Podemos utilizar en lugar de las cenizas otros ingredientes, como le dije antes, podemos utilizar sal, bicarbonato, vinagre y algunas otras cosas. Bueno, y ahora para que no diga alguno por ahí que hago trampa o algo, lo voy a poner directamente con agua. Vamos a prenderlo, vamos a poner con agua, ya ven que no funciona. Le vamos a agregar un producto que se llama soda cáustica, que es muy parecido a la potasa cáustica, que es lo que se origina cuando hacemos hervir la ceniza con agua. Le vamos a poner la soda cáustica y van a ver que se convierte en un electrolito aceptable también para este tipo de pila electroquímica. La soda cáustica dura bastante más que utilizando la potasa cáustica que usamos con la ceniza. Muy bien, eso fue todo entonces por ahora. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, manito arriba y suscríbanse al canal para seguir recibiendo este tipo de videos. Muchas gracias y hasta la próxima.